Hoy hemos dado un nuevo paso en nuestro compromiso de seguir avanzando como una ciudad eh, amiga, atractiva, inclusiva y que fomente la práctica del deporte y los hábitos saludables. En este sentido, nos hemos constituido como una mesa, con la implicación de todos, de gran participación social para desarrollar la estrategia Por tu Salud, Cartagena Activa, adhiriéndonos también a una estrategia nacional para la práctica del deporte y para fomentar los hábitos saludables. Sin duda, Cartagena reúne eh, todas las condiciones para la práctica del deporte al aire libre. Tenemos un buen clima, tenemos clubes, escuelas, entidades que participan activamente con pruebas deportivas durante todo el año en ese objetivo de promoción de la salud, de la prevención también de... Enfermedades a través de la práctica deportiva. Hace poco también presentamos los programas de Activa Plus o Activamente para fomentar la práctica del deporte en pacientes oncológicos, en pacientes que tienen eh, trastornos de salud mental. Y en, en esa línea queremos seguir trabajando. Eh, vamos a ampliar, como estamos haciendo hasta ahora, mejorando la red de instalaciones deportivas, no solamente en los barrios y diputaciones las que están. En formato de pabellón o de polideportivo, sino sobre todo los espacios al aire libre, parques activos, calistenia, eh, actividades físicas a través de ejercicios vías saludables. Toda esta programación que queremos incrementar con la colaboración del Área 2 del Servicio Murciano de Salud, atención primaria es fundamental, también con salud pública dentro de nuestros planes de lucha contra las adicciones y en esa línea, pues implicando a deportes, a juventud, a la Concejalía de Barrios y Diputaciones. en definitiva, a las juntas vecinales, a los distritos, para fomentar este tipo de, de instalaciones y de programaciones. Eh, conviene recordar que ya hemos hecho inversiones importantes recuperando la vía verde, que estamos, por ejemplo, reformando de manera integral la pista de atletismo, que también es una inversión muy necesaria, que estamos desarrollando actividades como el walking football para los mayores, Para que puedan también practicar deporte y para los más jóvenes, con planes como el Plan Césped, para que los campos de fútbol también sean más atractivos para el deporte en diferentes barrios y diputaciones. Y en esa línea mejoraremos la red de instalaciones y seguiremos apostando por los parques activos, con el contrato también de 4 millones de euros que empieza ya a funcionar entre el mes de diciembre y el mes de enero, próximamente cuatro millones de euros para nuestros parques y juegos infantiles y la construcción de nuevos espacios que nos permitan activar nuestra salud y practicar el deporte.